peguen a los dos al hueco del centro. Está centro aquí, ustedes le van a pegar aquí. Diego, Diego, y tú vas al ahí. Mira, está el gas ahí. Yeah.
¿Y cómo te sentiste después de haber anotado? Orgullosa porque sé que les ardió. Muy bien organizado, ¿eh? La verdad es que desde el principio no batallamos absolutamente nada. Se nos acercaron todos los recursos. La coordinación desde el principio del viaje, todo bien hecho, tiempos, horarios, comidas. Pues lo más importante, los niños disfrutaron bastante la experiencia. ¿Qué cree que se lleva ahora sí que Rodrigo para...? El aprendizaje, es atravesar las fronteras. Tú sabes que a veces uno se limita a los equipos locales, en salir a jugar contra otras gentes que no conoces, que piensas que tienen diferentes habilidades, pues obviamente hace que el jugador dé lo mejor. Ahora el fogueo, ¿no? Me imagino que viene bien para la liga local. Claro, no, es un aprendizaje enorme, digo, los que alguna vez hicimos deporte sabemos que salir a atravesar fronteras y sobre todo entregarte, ¿no? Dar el corazón, salir de viaje, hacer una unidad, un equipo, fortaleza. Pues los chavitos ahorita están más comprometidos a lo que hacen. Sí, la verdad sí, a mí sí me gustó mucho venir aquí a jugar contra los equipos que aquí dicen que están muy fuertes. Pues yo no los vi tan fuertes, la verdad. Una gran experiencia para los niños e incluso para los coaches el hecho de venir a jugar acá a Roma. Sí, de hecho es un gran logro que estamos teniendo ahorita para que estos niños salgan adelante y el día que lleguen a una liga mayor y todo, no se achiquen en ningún campo. Esta experiencia yo creo que en ningún lado de México la van a tener. ¿Cómo se da la conjunción de los equipos después de que Piedras Rojas fue el primer invitado? Pues mira, lo que pasa es que nosotros en Piedras Rojas sabemos que pues no somos ahora sí que lo más que, ¿verdad? Tratamos siempre de fomentar el equipo y todo, y es lo que necesitamos ahorita en México, fomentar los valores que es el trabajar en equipo, la familia, todo eso. Entonces invitamos a los demás equipos a que se unieran a esta experiencia. Una gran experiencia, haber ganado algunos juegos y bueno, también haber caído en algunos. Sí, mira, fíjate, pues todo es para ganar, ¿verdad? Sacamos algo bueno. Porque los que perdimos, pues sabemos qué es lo que nos está fallando y poder salir adelante. Y los niños como que ya se van contentos porque pues jugaron aquí en Estados Unidos, que casi nunca se puede. Y los que ganaron, pues imagínate, yo jugué aquí y nunca habíamos ganado. O sea, varias generaciones anteriores han venido, que se ha podido hacer, pero no han ganado. Y ahorita que ellos ganen, ya estamos rompiendo paradigmas, estamos rompiendo cosas que te dicen, ah, vas al otro lado, van a perder. Y ahorita no. O sea, ya demostramos que trabajando juntos, en equipo, se pueden hacer las cosas. Is that camera on? 3, 2, 1, and action! God, that was awesome!